Buenas tardes a todos, bienvenidos a un webinar de Socime. En esta ocasión aprovecho para dar las gracias a CITIC, a Alejandro Ricalde. Debo de tomar un tiempo para agradecerlo porque sin ningún cargo adicional más que la amistad, nos apoyó a Socime para poder usar su plataforma de Zoom. Pudimos ya tener algún ahorro, entonces Socime ya adquirió sus derechos de Zoom. Y de ahora en adelante, gracias a su apoyo, bueno, sirvió para estos primeros webinars, pero continuaremos con nuestra aventura solos. Alejandro, te doy mucho las gracias a ti, a CITIC. Hoy es un día especial, hay otra vez esta relación alumnos y maestros. Nos acompañan Ricardo Allende, el doctor Rodés Cabo y el doctor Eric Dumont. Dejo que Alejandro dé algunas palabras y en los siguientes minutos esperemos tener una muy excelente plática. Saludos a todos. Muchas gracias, Yigal. Gracias a ustedes. De verdad que para mí es con muchísimo gusto, lo hago como secretario de la sociedad y para mí fue excelente poder compartir esto, además de todo lo que hemos aprendido en todas estas sesiones y seguiremos aprendiendo, compartiendo con ustedes. Y esta no será la excepción. Hoy tenemos, como bien decías, tres invitados muy especiales y voy a dejar que Ricardo Allende, que será el moderador, los presente a cada uno de ellos, que ha preparado algo de una semblanza para cada uno de ellos. Bienvenidos, Ricardo, doctor Dumont. Welcome, thank you very much for joining us. Y doctor Rodés, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Placer. Gracias por la invitación. Te dejo, Richie. Gracias. Sí, me ayudan a cambiarlo de compartir pantalla. Ah, esta es la mía. Tú la vas a continuar, ¿verdad? Sí. Bien, perfecto. Pues agradezco al doctor Ricalde, como ya mencionó el doctor Piña, y al equipo de CITIC, al doctor Yigal Piña también por la oportunidad de colaborar con estos excelentes médicos y amigos. Si me pasan, por favor, la siguiente diapositiva. Bien, quisiera hablar con un poquito para que conozcan quién es el doctor Joseph Rodés. Él es un cardiólogo muy exitoso de Quebec, que hizo sus estudios en la Universidad de Barcelona, hizo su especialidad de residencia de cardiología ahí en la Universidad de Vall-d'Hebron, en el Hospital de Vall-d'Hebron, perdón. Y hizo un fellowship de cardiología intervencionista en el Instituto Cardiovascular de Montreal y también en el Instituto Cardiovascular de París Sud, en Francia. Después se fue a la ciudad de Quebec, en donde se convirtió en el director del laboratorio de cateterismo y hemodinámica del Instituto Cardiovascular de Quebec. Él es profesor de la Universidad de Laval en cardiología y tiene mucho interés en el aspecto intervencionista de la cardiología, enfocado principalmente en la cardiología. Si me pueden pasar la siguiente, este interés ha llevado que él tenga sea el chairman de la Fundación Jacques Larivière, en la cual apoya para el desarrollo de enfermedades, para más bien para curar enfermedades como la TAVI, enfermedades pulmonares, valvulares, oclusión de orejuela y trastornos ahí estructurales. Orgullosamente lo puedo decir que es uno de los pocos investigadores clínicos que tiene más de 500 papers. Él tiene un índice H de 91. Si pueden saber, esto es la cantidad de citas que tiene cada artículo. Por lo tanto, cada artículo que él publica sabemos que va a ser ampliamente citado y leído. Y es uno de los 1% de los científicos a nivel mundial que ha logrado todo esto. Es actualmente editor de la revista de Jack y es PI de muchos trials con los cuales tuve oportunidad de participar, entre ellos el ART, el Epicure y muchos otros. También fue gran parte colaborador con el estudio Partner, entre otros. Ha participado también en muchos dispositivos que se han implantado por primera vez en el humano, que son estudios First in Man, como el Keystone Defect Trial, la válvula Fortis, mitral, el B-Wave Device y muchos otros. Y pues bueno, esto lo ha logrado a base de esfuerzo. Si me pudieran pasar la siguiente. Y esto lo quisiera comentar específicamente, que siempre tiene una solución para algo y que siempre estaba ahí para cada uno de los fellows. Si tenemos alguna duda, siempre estaba apoyándonos.
y siempre él te empujaba para lograr algo que no, que ni siquiera sabías que podías lograr. La siguiente. Y me faltó una, si me puedes regresar, una previa, faltaron unas cosas ahí, que finalmente, una cosa que quiera mencionar ahí que no se alcanza a ver, es que no solamente es un gran científico, sino uno lo puede considerar como un verdadero amigo y siempre va a estar ahí para cuando lo necesita. Entonces, ya sin más preámbulo, este es su más grande regalo, es que nunca te va a dejar, he will never let you down, nunca te va a defraudar, y es uno de los grandes amigos que puedes encontrar. Y sin más preámbulo, pues bueno, vamos a dejar que el doctor Odés nos otorgue sus conocimientos y le dejo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, una presentación muy, muy emotiva. Muchas gracias, Ricardo. La verdad fue un placer tenerte con nosotros y nosotros también te recordamos, como sabes, con gran estima, no solo yo, sino todo el equipo. De manera que seguro que en el futuro seguiremos en contacto y con la sociedad mexicana, sin duda, el hecho de que, bueno, yo soy español, nos permite también comunicarnos en la misma lengua y eso facilita muchas las cosas. Cuando agradezco mucho la invitación y hablar de temas, digamos, no resueltos en TAVI es amplísimo. Pero yo seleccioné para los próximos 20 minutos un tema que estoy seguro que ustedes, todos los que están haciendo TAVI actualmente, tienen siempre algún paciente con anomalías de conducción después del TAVI. Como sabéis, sigue siendo probablemente la complicación más frecuente de este procedimiento. Y hay mucha controversia, hay muchos datos, pero el manejo de estos problemas es muy variado. En un registro que hicimos a nivel mundial, vimos que sin duda era uno de los campos donde la variabilidad entre centros y en el interior del centro, según el electrofisiólogo con el que hablabas, era muy, muy importante. De manera que voy a dedicar los próximos 20 minutos a dar unas pinceladas de lo que creemos nosotros se deben manejar estos pacientes actualmente. Si podéis pasar la siguiente diapositiva. No cabe duda que la llegada de las nuevas válvulas percutáneas desafortunadamente no ha mejorado el problema de los trastornos de conducción. Podríamos decir que sigue igual o en algunos casos incluso se podría hablar de que ha empeorado. De manera que es un problema que las nuevas válvulas percutáneas que han solucionado muchos otros problemas a nivel de acceso, a nivel de paravalvular leaks, etcétera, realmente sigue habiendo un problema importante a nivel de trastornos de conducción y de necesidad de marcapasos tras el procedimiento. Siguiente diapositiva. Y ahora ya sabemos, este es un metaanálisis que publicamos recientemente en European Heart Journal. Sabemos que estas anomalías de conducción no son simplemente una observación sin mucha repercusión clínica, sino que tienen un impacto clínico importante a nivel de mortalidad, tanto la aparición de nuevo bloqueo de rama izquierda como el marcapasos. Y la aparición de bloqueo de rama izquierda tiene un aumento de hasta 2 veces de riesgo de bloqueo completo necesitando marcapasos en las semanas y meses que siguen al procedimiento. Por tanto, estamos delante de un problema que no es banal y la llegada, como todos vamos viendo, de los pacientes de menos riesgo implica que este es uno de los grandes retos, a mi entender, que nos queda en el campo de del TAVI. Siguiente diapositiva. En un intento de dar una cierta guía y de uniformizar un poco las diferentes prácticas a nivel del manejo de estas anomalías, hace ya un poco más de un año decidimos de juntar una serie de expertos, tanto desde el punto de vista electrofisiólogo
como del TAVI, básicamente cardiólogos intervencionistas, pero también cirujanos cardíacos, para intentar dar como unas guías basadas en la evidencia actual. No hay estudios randomizados, pero hay muchos datos y pensábamos que era el momento de poder dar una cierta guía en pacientes que tienen estas anomalías. Siguiente diapositiva. Y en el fondo, no cabe duda que la mejor manera de tratar estas anomalías de conducción es la prevención. Por eso nosotros pusimos como algo, digamos, muy importante todos los aspectos de procedimiento, de toma de decisiones en el procedimiento que podían evitar la aparición de estos trastornos. Siguiente diapositiva. Actualmente hay dos cosas, diría, que podemos hacer para mejorar nuestra tasa de problemas de conducción, nuestros resultados a nivel de marcapasos. Una es la selección de la válvula y la otra sería el mecanismos a nivel del posicionamiento de la válvula. El tipo de válvula era un elemento muy importante con las válvulas de vieja generación. No cabe duda que CoreValve se asoció a una tasa mucho más alta de marcapasos que Sapien y Sapien XT. Hablamos de 20% y más versus una tasa inferior sistemáticamente al 10% con la válvula Sapien. Con las válvulas de nueva generación, las diferencias persisten, pero no son tan exageradas. Estos son los tres estudios randomizados que tenemos hasta el momento y ven cómo la válvula de tipo Evolut tiene un porcentaje un poco más alto, pero no es tan exagerado respecto a la Sapien 3, al menos en este estudio randomizado. Lo mismo pasa entre Accurate y Sapien 3, muy parecidas, como pueden ver en la parte central. Y Pórtico parece asociarse a un poco más de tasa de marcapaso respecto a Sapien y Evolut, aunque resultados más recientes de la Pórtico también mejoran estos porcentajes de casi el 30%. Por tanto, el tipo de válvula puede tener un impacto, a pesar de que este impacto es menor de lo que se había reportado históricamente con válvulas de antigua generación. Siguiente diapositiva. Creo que todo el mundo actualmente entiende que el impacto mayor se debe en parte al tipo de válvula, pero sobre todo al posicionamiento de la válvula. Y todos hemos vivido una tendencia muy clara a posicionamientos de la válvula muy altos, es decir, con un impacto mínimo a nivel de lo que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Aquí ven claramente una experiencia inicial con la Sapien 3 con tasas de marcapasos de casi el 30% y cómo esto baja a menos del 10% con la nueva técnica de implantación que es la que estamos utilizando actualmente con el marcador por encima de los velos aórticos. Siguiente diapositiva. Y también recientemente se han aportado resultados muy interesantes con tasas de marcapasos también por debajo del 10% en casos de Evolut R, Evolut Pro, utilizando la técnica del double cusp y con una implantación realmente a menos de 5 milímetros por debajo del anillo aórtico, como pueden ver en esta diapositiva, intentándolo al máximo posible hacer implantes a entre 0 y menos 3 milímetros. Siguiente diapositiva. Y también hay grupos que están sofisticando un poquito más las técnicas de implantación y utilizando la longitud del septum interventricular como marcador. Esto lo podemos medir por CT. Y en función de si el septum es más largo o más corto, ajustar el implante de la válvula. Yo creo que la idea global es intentemos implantar la válvula lo más alto posible para disminuir o minimizar el impacto a nivel de los trastornos de conducción. Eso evidentemente tiene sus problemas, puede haber más embolizaciones, puede haber más dislocaciones de la válvula, pop-up de la válvula cuando la estamos desplegando. Y tal vez incluso potenciales problemas de acceso coronario en el futuro. Pero no cabe duda de que si queremos disminuir este problema, este es el camino a seguir. Siguiente diapositiva.
Entonces, una vez ya estamos, el procedimiento se ha completado de la mejor manera posible, etc., nosotros en este algoritmo distinguimos tres grandes grupos de pacientes en base a un electro que se hace inmediatamente al acabar el procedimiento. El primer grupo, y si da el botón saldrá el marcará el primer grupo, siguiente. El primer grupo es el grupo de pacientes, no, la precedente. El primer grupo es el grupo de pacientes que con un electro normal o con un electro con algún tipo de anomalía que no sea bloqueo de rama derecha, no cambia su electro al acabar el procedimiento. Este es un grupo que en la gran mayoría de casos va a evolucionar bien. Siempre hay excepciones, o sea, es imposible abarcar todo el tipo de paciente que aquí puede haber, pero en general es un grupo que a más de 90% va a evolucionar bien, no va a desarrollar otros trastornos de conducción, no se necesita temporary pacing y es un paciente que se puede liberar de manera segura al día siguiente del procedimiento, si no hay ninguna otra complicación. El siguiente grupo es un grupo más riesgoso. Es el paciente que tiene bloqueo de rama derecha de base y que no cambia su electro durante el procedimiento. Este es un grupo que, a pesar de no haber cambiado electro durante el procedimiento, es un grupo donde hay un riesgo en los días que siguen al procedimiento de que el paciente pueda desarrollar un bloqueo completo necesitando marcapasos. Si van a la siguiente diapositiva, este es un estudio que hicimos recientemente en nuestro centro y la buena noticia es que la gran mayoría de estos pacientes van a desarrollar trastornos de conducción durante el procedimiento, es decir, que van a hacer un bloqueo completo, ya sea permanente o transitorio, durante el procedimiento. Pero hay un grupo que no es el más importante, pero que ven un paciente al día 1, otro al día 2, al día 3... Hay un grupo de pacientes que van a desarrollar bloqueo en los días que siguen al procedimiento sin haber presentado ningún tipo de trastorno durante el procedimiento. Y por eso en este grupo creemos que es recomendable de tener al paciente hospitalizado 2-3 días después del procedimiento para no tener ningún, digamos, evento que podría ser incluso mortal, de arritmia mortal, cuando el paciente ya se ha ido del hospital. Si van a la siguiente diapositiva, en este grupo recomendamos tener un pacemaker temporal. Nosotros en estos momentos estamos implantándolo por vía yugular. Es una sonda permanente que implantamos de manera transitoria y tenemos al paciente 2-3 días monitorizado. Si no hace ningún problema, le sacamos esta sonda. Es una sonda que permite la movilización del paciente sin problemas, porque está por vía yugular, y que es segura, es decir, que no se desplaza. De manera que desde que hemos hecho esto, no hemos tenido ningún problema grave con estos pacientes. Insisto, hay un mínimo de 2 días de hospitalización, creo que es obligatorio en este grupo. Y luego hay un tercer grupo de pacientes. El primer grupo de pacientes de los que hemos hablado representaría un 60% de los TAVIs. En el low risk será más, pero estamos hablando de riesgo moderado y alto, es un 60%. El grupo del bloqueo de rama derecha es aproximadamente un 10%. Y luego tenemos un 30% de los casos donde el paciente va a tener cambios en el electro. Y hay 2 grandes grupos en este grupo de cambios en el electro. Siguiente diapositiva. Uno de los grupos es el que desarrolla un bloqueo completo durante el procedimiento, ya sea persistente, es decir, que el bloqueo sigue al final del procedimiento, o transitorio, donde el bloqueo desaparece antes de finalizar el procedimiento. Este es un grupo de pacientes, por ejemplo, de este estudio, que no tenían ninguna anomalía del electro previa. O sea, eran pacientes que llegaban con un electro normal al procedimiento e hicieron un bloqueo. Esto ocurre aproximadamente en un 5% de los casos. Y lo que quería enseñarles sobre todo es que cuando este paciente acaba el procedimiento, ya haces el vascular closure, etc., y sigue bloqueado, este paciente va a seguir bloqueado al mes y va a seguir bloqueado al año del procedimiento.
O sea que en los guidelines europeos, donde todavía se recomienda de esperar hasta 7 días a ver si recupera el paciente, personalmente creo que esto es inútil. Es decir, que son pacientes donde se puede poner un marcapasos temporal y si a las 24 horas no ha recuperado, que es lo que va a ocurrir en la mayoría de casos, se pone un marcapasos permanente. Los bloqueos transitorios son más variables. Los bloqueos transitorios, hay un porcentaje de pacientes alto que se puede salvar del marcapasos y que, por tanto, no hay que correr. Hay que darle 24 o 48 horas con un marcapasos temporal y ver qué pasa. Si se vuelve a bloquear, hay que poner un marcapasos, pero muchos de estos pacientes van a ir bien, no se van a volver a bloquear. Y veis que la tasa de marcapasos en este grupo, cuando se implanta, el porcentaje de pacing, perdón, en este grupo, en el seguimiento, es relativamente bajo comparado al otro grupo. Por tanto, yo creo que hay dos perfiles, pero que en general una acción relativamente precoz en este grupo me parece adecuada, sin esperar 4, 5, 6 días a que el paciente recupere, que es lo que hacemos en cirugía, ¿verdad? Pero yo creo que en estos casos esta interacción mecánica tan agresiva que ha provocado un bloqueo completo parece persistir en el seguimiento. Siguiente diapositiva. Y luego el otro gran grupo, lógicamente, esto es explicar un poco lo que les he comentado. Siguiente. El otro gran grupo es el grupo de bloqueo de rama izquierda de novo. Y este es un grupo donde pueden ocurrir muchas cosas. Desde que el bloqueo desaparezca de rama izquierda, hasta que progrese a bloqueo completo, a que persista sin más. Es decir, si hay un bloqueo de rama izquierda, eso sigue igual al día 1, al día 2, y el paciente se va del hospital. Entonces, la siguiente diapositiva es para indicar que estos pacientes no cabe duda que cuando se va a ir del hospital tiene un riesgo más alto de problemas de conducción importantes requiriendo un marcapasos. Pero cabe decir que esto ocurre tan solo en un 20-25% de los casos, es decir, que el otro 75% no requiere marcapasos. En las guidelines todavía americanas, todavía leía que estos pacientes se puede pensar en poner un marcapasos. Yo creo que esto es inadecuado, porque entonces van a tener unas tasas de marcapasos en su hospital altísimas. Y muchos de estos marcapasos no son necesarios. Entonces, ¿cuál sería el compromiso? Las buenas noticias es, estos son pacientes del estudio MARE que llevaban un Reveal Link, que es un monitoreo continuo del electro durante 2 años. Lo que vimos es que la mayoría de estos eventos graves ocurren en las semanas que siguen al procedimiento, como pueden ver aquí. De manera que un monitoreo de estos pacientes cuando se van de alta de 2 semanas, 3, 4 semanas, parece algo razonable y sobre todo cost effectiveness de cara a detectar problemas importantes. Siguiente diapositiva, porque insisto, no hay que olvidar que un porcentaje no despreciable de estos pacientes, hasta un 30%, va a normalizar total o parcialmente su electro en las semanas, meses que siguen el procedimiento, como pueden ver aquí. Y eso vale igual para la válvula Sapien que para la Evolut. De manera que creo que hay que evitar al máximo posible los pacemakers preventivos en estos pacientes, porque muchos de ellos van a evolucionar bien o incluso muy bien, recuperando completamente el electro. Siguiente diapositiva, sin embargo, hay algún grupo de riesgo. Y este grupo de riesgo es, por ejemplo, pacientes con QRS muy largo, de más de 160 milisegundos, donde ven que están a riesgo de muerte súbita. Por tanto, tenemos un poco todo el espectro, desde pacientes que van a ir muy bien y van a recuperar, hasta otros que pueden hacer una muerte súbita. De manera que es ahí donde tenemos que ver si podemos identificar grupos de alto riesgo. Siguiente diapositiva. Y estos grupos creo que los tenemos un poco identificados actualmente. Los pacientes con un QRS no excesivamente largo y con un PR por debajo de 240 son pacientes que la gran mayoría van a ir bien y estos son pacientes que a mi entender se pueden manejar con un monitoreo del electro durante unas semanas después del alta hospitalaria.
Y después, el otro grupo es un grupo de más riesgo, cuando tenemos ya pacientes con QRS de más de 150 o con PRs muy largos, de más de 240, estos pacientes están a riesgo de desarrollar bloqueo completo. Y ahí es donde tal vez la opción de un marcapasos preventivo podría tener sentido. No sé cuál es la respuesta todavía. En Estados Unidos están haciendo mucho estudio electrofisiológico. El problema de esto es que esto es un problema que varía en el tiempo. Es decir, un estudio electrofisiológico nos da una información temporal, pero a lo mejor el paciente recupera al cabo de 3 días. Y eso no lo va a determinar este estudio. De manera que yo soy más partidario de los sistemas de monitoreo de electro que de los estudios electrofisiológicos e insisto en nuestro centro, en algún paciente que consideramos de muy alto riesgo con QRS de más de 150, 160, con PRs largos, hemos puesto algún marcapasos preventivo, aunque esto, y ya les he comentado anteriormente, debería ser algo excepcional. Y aquí terminaría la charla y no sé si hay alguna pregunta antes de que Eric entre en... para su charla. Muchas gracias, Josep. Muy, muy interesante la charla. Muchos de los centros aquí en México todavía siguen en desarrollo y viendo cuáles van a ser las técnicas de implante. Una pregunta, ¿recomendarías, o para aquellos centros que apenas están comenzando, ¿recomendarías usar la técnica de GADA o sugerirías que se acostumbraran a la técnica convencional? Es una pregunta muy difícil porque la técnica no es solo GADA, es decir, hay varios centros que empezaron a aplicar esta técnica prácticamente al mismo tiempo. Es obvio que en centros con una experiencia un poco más limitada va a haber más casos de pop-up de la válvula y de posible embolización. Y esto yo creo que es un precio que hay que pagar. Nos pasó a nosotros, que somos un centro con mucho volumen de TAVI, y la estamos aplicando, pero tuvimos más problemas en este sentido de lo que habíamos tenido en el pasado. Ahora bien, si el centro es un centro que va a aplicar sistemáticamente la técnica, que pasará por su learning curve, y que va a acabar implementándola de manera segura, no cabe duda de que es una implantación que va a dar resultados a nivel del pacemaker. Y eso es algo que, si yo veo una perspectiva de futuro, pensando en pacientes de bajo riesgo, creo que vale la pena el precio a pagar inicialmente. Porque luego podrán decir que hacen un TAVI con una tasa de marcapasos por debajo del 10%. Que es un poco, yo creo, la exigencia subliminal que existe a nivel de los pacientes de bajo riesgo. No parece aceptable tener tasas en estos pacientes de pacemaker del 20%, es decir, versus cirugía. O sea, no es demasiado, el gap es demasiado grande. Esa sería mi opinión. Bien, muchas gracias. Aquí hay varios comentarios aquí de los asistentes. Muchos saludos, entre ellos el doctor Leiva Pons, el doctor César Rodríguez y varios asistentes. Uno de ellos pregunta, aunque ya quedó más o menos resuelta esta pregunta, dice que en aquel paciente que estaba previamente bien y después queda con bloqueo de rama izquierda y bloqueo de primer grado, ¿sugerirías manejo conservador o vigilancia? Aunque bueno, por lo que comentaste ya. Sí, pero tal vez podría especificar un poco más. El tiempo juega a nuestro favor. Es decir, el paciente sale de sala con un bloqueo de rama izquierda, un QRS a 140. Un PR borderline a 200. ¿Okay? Al día siguiente, el QRS está a 150 y el PR se alargó a 230. Y al día siguiente todavía sigue aumentando, digamos, el QRS. En este caso yo le implantaría un pacemaker. ¿Me explico? En cambio, el paciente que sale de sala con un PR a 225, 230,
QRS a 140, 145, incluso 150. Y eso se mantiene estable al día 1 y al día 2. Yo creo que ese paciente podría irse con un monitoreo electrocardiográfico. Es decir, que es un fenómeno cambiante. Y muchas veces, las horas siguientes, desaparece el bloqueo de rama o empeora. O sea que mi consejo sería darse tiempo. Al menos dos días. Ya sé que hay una obsesión con el early discharge, pero en estos casos el tomar decisiones precipitadas nos va a llevar a tomar malas decisiones. Esa es mi opinión. Porque a veces el tiempo te va a dar la razón en el sentido de no poner un pacemaker o al revés. O le vas a salvar una muerte súbita a un paciente que le has dado de alta al día 1, pero que al día 2 el QRS está a 170 y el PR a 270. Este es un paciente que es obvio que va a bloquear. No sé si al día 4, al día 10, o me explico. De manera que mi consejo sería darse tiempo en estos casos y ver los cambios evolutivos y tomar decisión en función de eso. Bien, perfecto. Van saludos de Ecuador y varios otros lugares. Y uh-huh. Alguien pregunta específicamente en cuanto a la técnica de GADA con el acceso coronario, ¿sugerirías esta técnica para algún tipo de válvula en específico o para todas? Cuando decimos tipo de válvula, ¿hablamos de grado de calcificación? ¿O? No, self-expandable versus balloon expandable. Ah, bueno. Nosotros en el balloon expandable continuamos implantándola con la visión de los tres CASP. Sé que se está implementando cada vez más el double CASP también para las balloon expandable y creo que puede ser una opción, una buena opción también de cara a implantar la válvula un poquito más alta. Pero a nivel personal, no tengo una experiencia directa personal que sí tengo con la self-expandable, sobre todo con la Evolut, con las balloon expandable, pero es posible que esta técnica del double CASP se vaya imponiendo con el tiempo de cara a una disminución de estos trastornos de conducción. Gracias. Una pregunta, esta es personal. ¿Traduciría algo de lo que ustedes encontraron en la resonancia magnética postimplante, la inflamación que se veía ahí con el PPI, con el Permanent Pacemaker Implant? Esto es una muy buena pregunta porque lo miramos y no encontramos, porque esta sería una de las explicaciones, ¿verdad? Que hubiera un proceso de edema, que es lo que ocurre muchas veces en cirugía, que desaparece con el tiempo. No vimos o no supimos identificar en el estudio que hicimos de resonancia magnética elementos claros de edema o incluso de necrosis a nivel del septum y la progresión o regresión de los cambios electrocardiográficos. Yo creo que se van a necesitar estudios con mucha N, con mucho paciente para acabar de perfilar. Creo que el tema de la medida del septo membranoso y la variabilidad del septo membranoso de paciente a paciente va a ser algo que puede ser muy importante. Bien, muchas gracias, doctor Redes. Hay varias preguntas ahí. Vamos a intentar avanzar, que ya es más de la mitad del tiempo. Enseguida, we're going to change now to English because our next speaker is Dr. Eric Dumont. He's a good friend. He's a cardiac surgeon. He has a medical degree by the University of Montreal in Canada. He has also a master in science in biomedical sciences by the University of Montreal also. He performed his cardiac surgery resident also at the University of Montreal. And then he traveled to Cleveland Clinic to complete a fellow in cardiac surgery. Next slide, please. And right now he's an attending surgeon at the Quebec Heart and Lung Institute. He is coordinator of the surgical team responsible for the TAVR program at the Quebec Heart and Lung Institute. He's an investigator of many ongoing multi-center trials.
He has performed over 800 procedures, perhaps more. I don't know, Dr. Dumont, he can complete with this. And he has published over 196 peer review papers in well-known journals. Next slide, please. And he's a very eager surgeon. I remember that he participated in some first-in-man procedures. He never said no. He said that everything is possible. He's a good friend. He was always concerning, always teaching and helping no matter what. Although you were not his fellow, he was always there helping you. And if you could divide a heart team in two, I would definitely consider that he will be one side. He will be the left ventricle. Thank you, Dr. Dumont, for accepting. And welcome virtually to Mexico. Thank you, Ricardo, for that great introduction. Let me just share my screen to put my presentation on. Won't be long. Do you see it? Yes, we see it. Thank you. You see it? Okay, great. Well, thanks again, Ricardo, for inviting me to present to you this afternoon. It's a great honor for me to present to your association. My focus, the study, is to focus on the evolution in our institution of the alternative access TAVR. So as you know, at the beginning of all this adventure called TAVR, in 2007, there were two platforms, the Edwards platform, as well as the Medtronic core valve platform. We, at the beginning, were mostly an Edwards center. So there were two possible access sites that were available for us. First of all, of course, the transfemoral, and second of all, the transapical approach. So I would say from 2007 to 2013, the transapical approach was the main way of replacing or doing TAVI if the femoral root had the peripheral disease. After a while, we noticed some of these patients, especially the severe COPD patients and the small little older lady with fragile tissues, we were having a few problems, problems being, you know, apical tears, bleeding, and for COPD patients with the mini thoracotomies, a lot of them, you know, were having pneumonia in the post-operative period, and, you know, some of them were dying. So at the end of 2010, we started thinking, you know, how could we prevent these complications? And you know, at the same time, Vinny Bapat in England was starting out his transaortic approach. And so we decided, you know, by mini sternotomy, that the ascending aorta would be a nice site because we cannulate the aorta pretty much every day when we do standard surgery. So we started doing transaortic TAVR starting in 2010, and I'd say up to 2016, as our primary alternative access site. The only negative with the transaortic approach was that for reoperation, it was a little less attractive, meaning that there was adhesion sometimes with previous bypass grafts, with a innominate vein, the aorta sometimes was very close to the sternum. So a lot of reoperative cases were being done by transapical because of the risk of complication using the transaortic. Just a few words for the subclavian, because some centers have adopted this. Of course, being a primary a sapient center, we did do a few core valves through the left subclavian. However, for the Edwards platform, this artery in certain patients was very deep, and with the introducer, the Edwards introducer, we risked, in my opinion, axillary tears. So we never really got onto that approach. Finally, in 2016, after seeing some of the studies coming out of France with the transcarotid approach and the initiative of my colleague, Dr. Mohamadi, we started doing a transcarotid, the mostly left transcarotid a TAVR, whether it be Edwards or core valve. So as you can see in this slide, from May 2007 to June 2012, we did 320 TAVIs.
And more than half of them were actually transapical, which might be surprising. However, at the beginning, we were very conservative with vascular access. And, you know, it reflected in a less than 1% vascular complication rate in during that time period. So the alternative access has always been seen as, you know, something more invasive. And so, you know, the transfemoral approach obviously had advantages of avoiding general anesthesia, avoiding, you know, wounds, no thoracotomy, especially in older patients, no touching of the left ventricular apex. Having seen quite a few of these, it can be, especially in small little lady, older ladies, apex can tear very easily. And finally, no wound infection. So what were the cons, obviously, of the alternative access, which was mostly transapical up to 2010 and even 2016? Some of the studies showed that survival was not as good as the transfemoral approach. It was more invasive, as I said before. There was a learning curve, which was much more steep than transfemoral. And obviously, there was the issue of pain and less improvement in NYHA in the post-operative period. If you look, however, at some of these studies that were published at the beginning of the 2010s, the transapical approach patients had increased STS and Euroscore versus the TF. So, you know, that might explain some of the differences in survival, but the PARTNER 2 study that showed at 2 years that conventional AVR patients had better survival than transapical pretty much, diminished the enthusiasm for this approach. Obviously, you saw it with the industry as well, who invested much less money in new platforms, new catheters, new valves for a transapical approach versus a transfemoral. However, we're still stuck with these patients that come that have a severe peripheral disease and who that preclude pretty much femoral access. So what do we do in these cases? Obviously, we have choices, but as I've shown, transapical and transaortic were not possibly the best approaches. So as I said before, the transcarotid approach, after we saw a few of these studies coming out of France, we decided to try it out. And I'm going to show you a little video here of how it's done. Obviously, it's under general anesthesia. We did a couple of under sedation, but anesthesia was not very warm to that. And sincerely, for the time of surgery that it took to do these things, I didn't see much of an advantage to do these under sedation. So most of them are done under general anesthesia. So here's the video. Most of them are done, 97% of them are done through the left carotid artery. Left because the direction of the catheter is much straighter towards the aortic valve. And also there's always plaques in older folks at the origin of the innominate artery. So you see here a left cervical incision that's about 3-4 centimeters right above the sternal notch. We open up the platysmal layer in the neck. And then we do what we call a muscle sparing approach, where you see the sternocleidomastoidian muscle. We identify the carotid, and at this point, it's very low. It's way below the bifurcation, and there's not a lot of disease around this artery at that level. So now we isolate the artery. As you can see, it's very smooth and very easily to mobilize. We then, for vascular access, put in a purse string at that level. As I said, there's rarely any plaques. And this is for vascular control. We then give heparin. And then this is shot from the head. So you puncture through your purse string and you put the J wire all the way to the ascending aorta under fluoroscopy. Then you put in the seven French introducer, and with a JR catheter, exchange the J for a straight wire, go through the aortic valve, and position a rigid wire at the apex. We then take out the seven. We pre-dilate with a 16 French just to make sure it goes to the arch,
And then we introduce the Edwards introducer or core valve, for that matter. We then introduce the valve through the introducers like we do with transfemoral. Under rapid pacing, we deploy the valve. And then for closure, we actually clamp proximal and distally and repair primarily the artery. So if there's plaques or there's a dissection, we can repair it right there and then. And then we check the distal carotid with Doppler just to make sure that the flow is okay. And we give protamine, put in a small a drain in some instances, infiltrate the wound with marking for pain, and close up the platysmal layer and the skin. And as you will see, the incision is very small, 3-4 centimeters at most. These patients are extubated either on the table or right at their arrival in the ICU, and their length of stay is about 3 days. So after having done about 100 of these cases, you know, we wanted to know how we were doing in terms of results. So this was a study done by one of the fellows on our TAVR team, published in Circulation Cardiovascular Interventions in 2018. So we compared our transcarotid patients with our other alternative access routes in terms of mortality and stroke rate. So from January 2012 to June 2017, we had 329 patients undergo TAVR through an alternative access, 228 transapical or transaortic, and 101 transcarotid. We matched populations, so there was 257 matched patients. And if you look at the right side of this table where the patients were matched, what you see is a tendency towards less mortality and less stroke in the transcarotid cord versus transapical versus and transaortic. What does come out though as being significant and might possibly explain the lower stroke rates is the new onset atrial fibrillation, which much higher in the transapical and transaortic cases. There's also less major life-threatening bleeding, less major vascular complication, and less acute kidney injury in the transcarotid patients. So we concluded that transcarotid TAVR is safe and feasible with good short-term clinical outcomes. And it might have clinical benefits, in fact, with respect to atrial fibrillation, major bleeding, acute kidney injury, and length of stay. So once we did this, we actually wanted to know in another study that we did recently that's not published yet, it's presently in review, how we were doing in terms of against the gold standard, that is the transfemoral approach. So what we did was we compared the outcomes of TAVR performed by the transcarotid compared to the TF approach in our cohorts of patients. This is our overall population, 619 TAVRs done from 2015 to 2018. Obviously the transaortic, transapical, and subclavian were excluded. So we ended up with 399 transfemoral patients and 127 transcarotid, which made 526 patients in our study populations. If you look at the two groups that aren't matched, what we find is the transfemoral cord may be a little bit older, but not really, well, significantly, yes, but it's a year more. However, more diabetics in the transcarotid group, more COPD in the transcarotid group, obviously more peripheral vascular disease, and ST score pretty much the same between the two groups. What we then did was match the 126 carotid patients with 164 transfemoral patients. And what we found, in fact, if you look at the chart, is that there was no difference in in-hospital mortality or 30-day mortality. And surprisingly enough, there's no difference in stroke between the two groups. The only difference that came out was that there was more contrast in the transfemoral group and the procedure time was a little longer in the transfemoral group.
If you look at the main outcomes, that is procedural success, stroke, major life-threatening bleeding, vascular complications, and mortality, before matching, there was no significant difference between the two groups. And after matching, there was no significant difference between the two groups in terms of stroke or mortality or bleeding. If you look at the survival curves at 1 year, no significant difference in survival and no significant difference from stroke or transient ischemic attacks in the two groups. So in conclusion, the transcarotid approach is a safe alternative access strategy for TAVR and associated with similar outcomes compared to transfemoral, despite a higher disease burden. Transcarotid approach may be considered as a first-line strategy whenever transfemoral is not possible. Thank you. Thank you, Dr. Dumont, for the great presentation. Amazing results you had there. I know maybe it might be a little bit difficult, but do you have a possible explication on atrial fibrillation? Why you had less cases in AF? Probably because we don't manipulate directly the heart. I mean, in a transapical approach, obviously we suture off the apex, so the troponins go up, there's inflammation around the heart. Same thing with the transaortic. I mean, although we don't touch the heart as such, we do touch the ascending aorta where, as you know, there's fat pads that may be implicated in atrial fibrillation, especially in the postoperative period when we do valves, when we do bypasses. So that might be some of the explanation is pericardial inflammation in the postoperative period. Yeah. Thank you. And would you recommend this technique in experienced centers that use a lot of ProGlide or mini closure devices to do it fully percutaneous, or would you say open access? I would not recommend personally percutaneous access just because we're talking about the carotid here. I mean, if you have a residual lesion in the transfemoral, in the common femoral, I mean, there won't be any clinical, you know, repercussions to that. However, if you tie off and there might be 50, 60% stenosis, and you know, you don't know the other side might have 80%, and you know, I personally would not risk that. Yeah. Thank you. There are many comments here, and a lot of greetings from Mexico, and a comment from Dr. Virgen. He is an experienced endovascular interventional cardiologist, and he asks that if you would recommend endoducts or iliac stents to perform transfemoral accesses, or definitely would you say no, I would go carotid? I personally, obviously I'm a little biased, but I would personally go with a carotid. I mean, you know, we don't know the long term what comes of these stents in the long term, and you know, yes, there's some studies that are but I mean, if you've seen these calcified vessels and the results that we're showing with our carotid cohorts, I don't see the benefits. And there's the cost issue as well. I mean, these things aren't cheap, right? So, you know, I don't see what the advantage would be, you know, to absolutely go transfemoral and put in a few stents just to get that goal. Yeah. Another question from Dr. Diaz is that, have you registered any blood flow complications during clamping or any reduction in blood flow during the clamping or at the time when you put the larger sheath? Well, you don't, once we put in the introducer, it's about 2 minutes until the valve is put in. And then obviously we repair. So I'd say it's about 7 to 10 minutes max that the left carotid is clamped. We haven't seen any complications in that sort of term. What we used to do with when we started off this technique is we used to clamp the proximal carotid and put in a needle for pressure. And if the pressure, residual pressure in the carotid was above 35 mean, then we would go ahead. If it was below that, then we would abort and use a different. We stopped doing that because sincerely, we saw no difference in neurological outcomes.
And because of the time that it takes, it's so small that I don't think has repercussions at all. The other question is if there's carotid disease. That's where we had a little bit more trouble choosing patients. And that's why some patients we use the right, because obviously if there's calcium, if there's significant lesions on one side. What we learned though is, if there's lesions on the left side and there's none on the right side, you might as well go on the left side. You go on the side that's because, you know, it's already, how do you say it? There's already a diminished blood flow to that side. So you leave the side that's normal with a good blood flow. So, you know, there hasn't been, unless there's patients with 100% carotid occlusion, there hasn't been too many patients that we haven't done this on, and we haven't seen much difference in terms of stroke rates. Thank you. And one last question, just because we're right on time. Do you perform an angio pre-procedure or just follow the CT scan and trust it? CT scan and a carotid Doppler. Okay, perfect. Well, thank you very much. We're right on time. I don't know if you had one. Well, this question is a good one. Dr. Cesar Rodriguez, he asks, if you had a patient that is perfect for either transcarotid, subclavian, direct transaortic or transapical, what would you choose? No TF. No TF? Well, let's just say, yeah, it's a good question. I mean, you know, if it was a member of my family, I would go with the transcarotid. Yeah, it's a very, I mean, you have to see it. I don't know if you do some in Mexico or not, but 45 minutes, and this is, it's very quick, very quick. And it's, you know, the access is very easy for us. And as I said, it's mostly, you know, and there's no risk of bleeding. I mean, when we see plaques on the CT scan, we use the other side or we use another access. But most, as I said, at that site where we go very low near the arch, have no calcium. Thank you very much. Well, it's been a great pleasure to be with you and to hear this amazing presentations. Dr. Mon, thanks for the time. Oh, you're welcome. Thank you, Ricardo. Thank you very much. Great to see you. Thank you. It's nice to see you again. And a special thanks to Gigal and to Ricalde. Thanks a lot. And thanks for everyone for joining us. Have a great day. Thank you very much. Bye. The pleasure, the honor. Thank you. Bye.